cuando la tormenta pase y se amansen los caminos. Y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Con el corazón lloroso y el destino bendecido. Sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido. Y alabaremos la suerte de contar con un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos. Y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia y seremos más compasivos. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado. Que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizá el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro y todo será un legado. Y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado. Y así, cuando la tormenta pase y los caminos se amansen, volveremos a encontrarnos en la convicción de ser cada día mejores docentes, más solidarios, más humanos. Nos juntaremos en la esencia de la historia y la educación, en el valor de las lenguas y en el poder de la palabra, en el arte y la cultura, en la música, la literatura y el deporte. Nos encontraremos de nuevo unidos por las humanidades. Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Buenas tardes, sean todas y todas bienvenidas y bienvenidos esta tarde en el marco de la celebración de la interculturalidad en la Universidad Pedagógica. Es para mí un verdadero honor, un gusto, una alegría estar aquí colaborando para moderar este panel
que ha sido organizado por el Departamento de Letras y Lenguas. Voy a compartirles una breve presentación para hablar de nuestros invitados de esta tarde. En esta oportunidad, pues, nuestro tema es la multiculturalidad y el plurilingüismo en Honduras. Y tenemos unos invitados de lujo para desarrollar este panel. Realmente me siento muy orgullosa y muy honrada de presentarlos y de compartir con ellos esta tarde para hablar de este tema tan relevante, pero que usualmente pasa, queda así como en el olvido, que queda un poco como marginado de los asuntos académicos en nuestra universidad, y es un tema fundamental al cual necesitamos ponerle atención. Así que realmente esta oportunidad de asistir a este panel y de escuchar a estos expertos, a estos investigadores que están dedicados a este tema, es una gran oportunidad, un gran regalo que este evento nos está dando. Voy a comenzar presentando a nuestra querida colega, la doctora Leida Linares. Ella, pues, como sabemos, cuenta con una licenciatura en la enseñanza del inglés como segunda lengua que logró realizar gracias a una beca Fulbright Las Pau, y lo realizó en la Universidad de St. Michael de Vermont. Posteriormente, continuó con sus estudios y obtuvo una maestría en educación con especialidad en tecnología educativa, también gracias a una beca Fulbright Las Pau en la Universidad de Ohio. Y posteriormente, pues, también obtuvo su doctorado en lingüística aplicada en la Universidad de Groningen, en Holanda. Espero haberlo pronunciado bien. Y bueno, Aleida tiene una larga experiencia en la universidad, ya recibió su reconocimiento por 25 años de servicio docente consecutivos, lo cual nos alegra mucho. Ella, pues, es una docente investigadora en el área de la metacognición aplicada a la enseñanza del inglés y también en el desarrollo de habilidades como la lectura y escritura en estudiantes del inglés como lengua extranjera. Ella ha tenido un recorrido muy importante en la universidad, no ha ocupado diversos cargos, desde coordinar un posgrado, ser jefa del Departamento de Letras y Lenguas, coordinar la carrera de inglés. También ha estado a cargo de la coordinación del sistema editorial universitario de la pedagógica. Ha sido asistente técnico académico del Programa de Educación Intercultural de la Dirección de Programas Especiales, y actualmente se encuentra desempeñando el cargo como asistente técnico de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, donde estamos seguros, pues, también va a destacar y va a dejar un gran aporte para la universidad. Continuamos también aquí con un invitado muy especial que en lo personal me alegra mucho, ¿no? Porque tenemos una representación de los pueblos originarios de nuestro país. Él es Marvin. Es originario y residente en la comunidad de Batalla, Juan Francisco Bulnes, del Departamento de Gracias a Dios. Es maestro de educación primaria, licenciado en educación básica, egresado de la maestría de enseñanza de lenguas con orientación en español en la Universidad Pedagógica, y actualmente se encuentra trabajando en su tesis con el tema El Garífuna como lengua 1 y lengua 2, en los Centros de Educación Intercultural Bilingüe de Batalla y La Playa, en la Mosquitia hondureña. Bien, y pues también tenemos a nuestro siguiente invitado, que justo comentábamos cómo nos alegra vernos de nuevo, ¿no? Porque hace mucho tiempo, ¿no? Ya esto nos ha puesto a distancia, ¿no? Y hace tiempo no nos veíamos, con Jan Noel Kuman. Él cuenta con una licenciatura en traducción de francés, español, neerlandés, o sea, él es trilingüe, y cuenta también con una maestría en didáctica del francés. Su tesis de doctorado en didáctica del francés como lengua extranjera tiene como tema las representaciones acerca del aprendizaje de lenguas y culturas y su impacto en las formaciones plurilingües y pluriculturales en Honduras. También ha desempeñado diversos cargos. Trabaja como docente, estuvo, ¿no?, como docente en el Departamento de Letras y Lenguas en la Universidad Pedagógica del 2001 al 2015, ¿no? Fuimos muy afortunados de contar
con su compañía, con su colaboración en nuestra universidad. Y actualmente se desempeña como docente de francés en el departamento y en la carrera de lengua extranjera de la UNA desde 1988. Ha sido coordinador de la maestría en didáctica de lenguas y culturas de la Autónoma del 2015 al 2018 y actualmente es coordinador del grupo de investigación en didácticas plurilingües y miembro de otros dos grupos de investigación en sociodidáctica y en diseño curricular de ESP del Departamento de Lenguas Extranjeras. En sus áreas de investigación incluyen los enfoques plurilingües, sociolingüísticos y el enfoque de lenguas por objetivos específicos en la didáctica de lenguas y culturas. Permítanme un segundo. Y aquí tenemos también a nuestro siguiente invitado especial, Jesús Enríquez. Él cuenta con una licenciatura en lengua francesa, cuenta también con una maestría en francés, en lengua extranjera, que obtuvo en la universidad. Es que se me hizo chiquito el tamaño del, aquí está. De lenguas, con una maestría en francés como lengua extranjera en la Universidad de Stendhal en Grenoble. También cuenta con un máster en didáctica de lengua y culturas por la Universidad Jean Monnet en Saint-Étienne y cuenta con un doctorado en sociología del lenguaje en esta última universidad, en Jean Monnet en Francia. Bien, pues Jesús también ha desempeñado cargos, tiene una trayectoria docente muy importante porque ha sido docente universitario de lengua francesa del año 2001. Ha trabajado como docente en diversos posgrados de la Universidad Autónoma y de la Universidad Pedagógica y ha participado como jurado de tesis para diferentes trabajos de investigación en el campo de la didáctica de lenguas y de la sociolingüística. Sus campos de investigación predilectos son el francés como lengua extranjera, la didáctica de lenguas, la sociolingüística, las lenguas y culturas indígenas. Sus áreas de especialidad son el francés como lengua extranjera, el francés por objetivos para públicos específicos, francés para objetivos universitarios, la didáctica de lenguas y recientemente la sociolingüística. Entre sus investigaciones sobresalen el desarrollo de la competencia intercultural en docentes de lengua extranjera y la más reciente se centra en el campo de lenguas minoritarias, que se llama Un estudio sociolingüístico de la lengua tol en la montaña de la flor. Actualmente coordina un grupo de investigación científica en sociodidáctica en la Universidad Autónoma y también colabora con revistas especializadas como Cahiers de Linguistique y pues también tiene publicaciones ahí preparando para ser prontamente publicadas. Bien, pues este es nuestro panel. Fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe y para fortalecer la lengua misquita. Entonces, le cedo mi palabra a nuestra distinguida invitada. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí, participando en este evento tan importante para el Departamento de Letras y Lenguas y para la Universidad Pedagógica Nacional. Es un honor para mí estar compartiendo también este panel con compañeros docentes de hace muchísimo tiempo y por supuesto con un egresado de nuestra maestría en letras en lenguas del pueblo garífuna. Muchas gracias por esta invitación. Voy a comenzar con mi ponencia que he llamado Contribución de la UPNFM en el proceso de diseño de textos educativos en lengua indígena desde la experiencia del diccionario y la gramática escolar del misquito como una alternativa educativa en el fortalecimiento de la lengua misquita. En primer lugar, muchas gracias, agradecida por la invitación extendida por nuestro estimado jefe del departamento, Magíster José Benito Martínez. Quiero también agradecer a las autoridades que nos están acompañando este día, a docentes y estudiantes del Departamento de Letras y Lenguas e invitados
especiales. Yo creo que es muy poco conocido que la Universidad Pedagógica Nacional cuenta con un programa de educación intercultural denominado PEI, que tiene un largo recorrido y que ha logrado hacer una gran contribución a la educación intercultural bilingüe del país. Este programa, para empezar con algunos antecedentes históricos, tiene sus inicios en el 2008 en el Centro Universitario de Educación a Distancia, CUED. Se originó bajo la coordinación del doctor Lázaro Flores Mejía, la cual fue asumida más adelante por el magíster Erwin Núñez, quien coordina este programa hasta el presente. Se comenzó atendiendo estudiantes de la Mosquitia, bajo el nombre del proyecto Mosquitia, en la sede del CUED, en vista de que los estudiantes de estos pueblos, de los pueblos originarios, por lo general, tienen una larga distancia, ¿verdad? No pueden tener acceso a la educación universitaria, especialmente los compañeros del pueblo Miquito. Por lo tanto, este proyecto tenía la intención de llevar los programas de la Universidad Pedagógica hasta las comunidades de los pueblos originarios. Es así como se comenzó entonces el programa con el pueblo Miquito en Puerto Lempira y en Bruz Laguna. Y luego este programa se extendió a la sede de la Ceiba en Atlántida, donde se empezó a atender a la población garífuna, luego al departamento de Copán, en la sede de Copán Ruinas, donde se pretende también dar atención a la población chortí, y recientemente se extiende al departamento de Olancho, Juticalpa, en el centro regional de Juticalpa, donde se pretende también llegar a la población pech. También Pech, denominado ahora Pech. También el programa incluye el Centro Universitario de la Esperanza, el cual está implementando el programa de licenciatura en educación intercultural bilingüe para el primero y segundo ciclo. De hecho, que el Centro Regional de la Esperanza es considerado a nivel de la universidad el primer centro de educación intercultural de la Universidad Pedagógica Nacional, con enfoque en educación intercultural. Sin embargo, este programa, a pesar de todos los avances que ha tenido hasta el momento, se ha debido a los esfuerzos de autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional. Este esfuerzo inició, si no estoy mal informada, con la gestión de la señora rectora Lea Azucena Cruz, y luego se le dio seguimiento en la rectoría del profesor Marín hasta la actualidad. Pero sin embargo, toda la historia y los antecedentes históricos que tiene el programa de educación bilingüe no podría tener razón de ser en este momento sin la intervención del licenciado Julio Navarro Pozo, quien junto con la doctora Gloria Lara Pinto ejercieron una labor de desarrollar programas educativos y de fortalecer las lenguas originarias a través del proyecto de mejoramiento de la calidad de la educación básica de la Secretaría de Educación en 1994 hasta la actualidad. Este contexto de desarrollo de textos educativos en lengua indígena lo voy a tomar desde el concepto de revitalización lingüística o desde el concepto de revitalización de las lenguas originarias. Por el hecho de que la producción de materiales educativos para la enseñanza de lenguas indígenas tiene muchísimo que ver con la revitalización de las lenguas y con algunos conceptos que nosotros manejamos mucho en EIB, como ser fortalecimiento de las lenguas, mantenimiento de las lenguas, etcétera. Existe una correlación directa entre lenguas de existir a largo plazo con una producción considerable de literatura escrita, la protección del Estado Nacional, academias y normativas que las escriben y normatizan, en contraposición con las lenguas que están amenazadas, le decimos, por decirle así. ¿Cuáles son esas lenguas amenazadas? Son aquellas que no cuentan con reconocimiento suficiente o no cuentan con los recursos necesarios por parte del Estado para su supervivencia. Perflores, Farfán y Córdoba. La mayor parte de las lenguas indígenas de nuestro país y la mayor parte de las lenguas del mundo, por lo general, están o
caen en esta situación de lenguas amenazadas. En relación a este tema, existe una gran heterogeneidad de acciones, como ser publicaciones de libros, declaraciones de leyes, creación de currículos escolares, financiamiento de proyectos, con un discurso en común que reside en el hecho de proteger lo que queda de la diversidad lingüística del planeta. Aunado a este objetivo, se persigue que el conocimiento que se encuentra codificado en las lenguas no se desvanezca. Con esto se intenta que antes de que las lenguas indígenas o amenazadas desaparezcan, el conocimiento sobre la estructura interna de las lenguas sea documentado. Tal es el trabajo de los lingüistas de tipo descriptivista, cuyo trabajo principal es documentar el funcionamiento interno de las lenguas, y ese es el trabajo precisamente de los lingüistas que se dedican a escribir diccionarios, como el caso del doctor Danilo Salamanca, con el que nosotros hemos venido haciendo un trabajo muy exhaustivo en la publicación del diccionario y la gramática del Miskito, y los lingüistas también que se dedican a investigar las lenguas, la estructura de las lenguas y escribir o diseñar o escribir textos de gramática. Este tipo de estudios lingüísticos abogan por una perspectiva más integral, participativa, más humana, donde el hablante nativo no es solo un informante de la lengua. Este enfoque es un enfoque más participativo del que usualmente se conoce como lingüística o estudios de tipo descriptivo. Actualmente existe un interés más profundo dentro de los enfoques de tomar en cuenta la participación de la comunidad en las propuestas de tipo lingüístico, es decir, de tomar en cuenta el conocimiento de los hablantes nativos, el conocimiento de las autoridades ancestrales de las comunidades, en la conformación tal vez de una comunidad un poco más ilustrada en lo que es el conocimiento de su propia lengua. En ese sentido, voy a llegar tal vez de un poco más directamente a hablar un poco de lo que ¿qué es revitalización lingüística? El término de revitalización lingüística no deja de ser, aunque se discuta muchísimo en el ámbito académico, no deja de ser ambiguo y confuso. Entre los mismos especialistas y estudiosos de las lenguas, ya que se aplica para describir situaciones muy variadas o dispares en relación al mantenimiento de lenguas amenazadas. El término revitalización, definitivamente, en su acepción más tradicional o más sencilla, por así decirlo, significa dar nueva vida, según el Diccionario Básico de la Lengua Española, LARUS. Lo que sugiere que la lengua o el uso que se hace de ella o que hacen sus hablantes ha perdido vitalidad y por lo tanto hay que traerla a la vida, ¿verdad? Esa es una concepción de Flores, Farfán y Córdoba. En general, y para no entrar tanto en detalles, se podría decir que para cualquiera de los procesos de supervivencia lingüística, como ser mantenimiento, preservación, conservación, reanimación, etcétera, debe existir un entorno social, cultural y político propicio donde el concurso consciente y decidido de los hablantes en la recuperación de las lenguas es una condición fundamental. Esto también es una concepción de Flores, Farfán y Córdoba y es con la que yo estoy muy de acuerdo. En definitiva, el uso de los términos anteriores debe responder no solo a la descripción diagnóstica de las lenguas, sino que también debe responder a las acciones encaminadas por la comunidad de hablantes interesados en la defensa de su patrimonio cultural y lingüístico, tomando en cuenta la realidad del entorno para orientar así la toma de decisiones sobre las acciones revitalizadoras a implementar. Es decir, que en todo proceso de revitalización lingüística se vuelve cada vez más necesario y más importante que las mismas comunidades de habla lingüística nativa se involucren en estos procesos y que los hablantes de lenguas originarias se incorporen de manera más sistemática o más frecuente en este tipo de procesos. En Honduras, voy a pasar ahora al contexto nacional, en Honduras y de acuerdo a la clasificación de Mosley en el 2016 sobre el nivel de vitalidad de las lenguas originarias, se podría decir que las lenguas lenca y chortí están extintas.
Hay mucho debate sobre si la lengua lenca en Honduras está extinta o no, pero científicamente la lengua ya se ha considerado de manera extinta. El tol se encuentra en situación crítica, de la cual se conserva la variedad de la montaña y la flor, pero esto se lo voy a dejar a mi amigo y compañero Jesús, que él puede hablaros un poco más. El inglés criol en estado crítico se encuentra en este momento en estado crítico, que está siendo desplazado por el inglés estándar. Luego el pech y tahuaca están seriamente en peligro de extinción. El garífuna y el miquito están en situación vulnerable, siendo en el momento las lenguas indígenas de mayor habla en Honduras, por ser también las comunidades o los pueblos de más mayoritarios. El matabalpa y el nahoa, que no están consignadas en el Atlas, pero que les correspondería el criterio de extintas. Esta clasificación también está basada en la literatura de la doctora Gloria Lara, 2017. Existe controversia sobre el estado de algunas lenguas, pero no voy a ahondar en eso porque esto lo estoy dando un poco más a manera de contextualización para dar a conocer el tipo de contexto en el que nosotros estamos trabajando en este momento. Quisiera tal vez hablar un poco del trabajo del programa de educación en la Universidad Pedagógica y de la importancia que se le ha dado a la revitalización y fortalecimiento o divulgación de estas lenguas a través de proyectos como es la publicación de textos, como el diccionario y la gramática escolar del miskito. Voy a pasar entonces al contexto de la publicación de estos textos. El programa de educación intercultural inició un trabajo muy de cerca con el doctor Danilo Salamanca, que data desde 1994, 1998, donde él estableció lazos muy cercanos de trabajo con el licenciado Julio Navarro y la doctora Gloria Lara. En la publicación de su texto, de su diccionario miskito y de la gramática del miskito. Estos textos en Honduras tienen una gran tradición porque han venido teniendo varias publicaciones, ¿verdad? A lo largo de todos estos años, con la participación del doctor Salamanca. Pero estas ediciones últimas que se han elaborado con la participación de la Universidad Pedagógica Nacional y del Sistema Editorial Universitario ha sido fundamental por el hecho de que los textos han tenido revisiones más exhaustivas en cuanto a contenido refiere, en cuanto al diseño también de los textos mismos y también en cuanto a la valoración de los textos en función de los procesos de aula que se pueden hacer en la enseñanza de la gramática en las comunidades de la Mosquitia. Voy a hablar específicamente del texto de la gramática escolar del miskito, el cual es un proyecto editorial que forma parte de un proyecto de reedición y diseño de textos educativos orientados al estudio y enseñanza-aprendizaje de la lengua miskita, los cuales dieron inicio en el año 2018 con la publicación del diccionario miskito, siempre bajo el patrocinio de la Dirección de Programas Especiales. La reedición de esta gramática escolar contempla diversas etapas. Una etapa preparatoria que consistió en la realización de un diagnóstico de exploración de la situación de la enseñanza de la gramática en Puerto Lempira mediante la aplicación de instrumentos de recolección de datos y de la revisión de la literatura existente. Se hizo comparaciones de las gramáticas también del miskito y se hizo una revisión de la bibliografía. Luego se hizo una etapa de elaboración de la propuesta de reedición de la gramática y luego se procedió a la reedición, la revisión, ¿verdad?, y publicación de la gramática a través del sistema editorial universitario y luego de eso se inició un proyecto de diseño de la guía del maestro para el tercer ciclo de educación básica
para enseñar gramática en Miquito. Todo este proceso, resumido así, ha sido el resultado de un arduo trabajo que se realizó con un equipo multidisciplinario que consistió en 24 docentes en servicio del pueblo miquito, la participación de hablantes de la lengua miquita, egresados de nuestra institución, personas hablantes también que han tenido formación sobre lingüística y que han sido estudiosos muy cercanos del doctor Salamanca, también tuvieron incidencia en la gramática, y luego esta gramática del miquito es un texto muy complejo, pero es un texto bastante, consistente en cuanto a el estudio de la gramática del miquito se refiere. Sin embargo, como es un producto que fue el resultado de una investigación del doctorado, ¿verdad?, del doctor Salamanca, entonces es una gramática que está considerada de tipo académica. En ese sentido, nosotros lo que quisimos como Universidad Pedagógica Nacional es hacer de este texto un texto que sea más didáctico y que pueda llegar a las aulas de las escuelas de la Moquitia para que pueda ser una herramienta no solo académica, sino que didáctica. Y en ese proceso estamos todavía hasta el momento. Luego, el diccionario reeditado y publicado en 2018 fue otro esfuerzo también con la participación de hablantes miquitas y de la Universidad Pedagógica Nacional, donde se incorporaron también observaciones realizadas por el Comité para la Educación Bilingüe Intercultural Miquita en Honduras, SEBIN, y se hicieron revisiones también de las glosas del miskito español. Hasta ahí les puedo resumir el trabajo que se ha realizado, porque no quiero quitarles más tiempo a mis colegas, y quiero en este momento compartir solamente algunas fotografías para que ustedes puedan visualizar la presentación de los textos. Permítame que vamos a ver. Aquí está. Bueno, para las personas que quieran también conocer un poco más del programa de educación intercultural de la Universidad Pedagógica, hay un enlace en nuestra página web donde ustedes pueden buscar más información al respecto. Este es el equipo del Centro Universitario Regional de La Esperanza, y la persona que esté a la par mía, de esta persona guapa que está aquí, es el doctor Danilo Salamanca, por cierto. El lingüista que ha estado trabajando con la conformación del diccionario miquito, prefacio de la segunda edición del diccionario miquito, algunas noticias sobre la publicación del diccionario miquito. Esa es la invitación al lanzamiento de la gramática del miquito, y esta es la presentación de la gramática escolar del miquito. Tinky Pali. Muchas gracias. Tinky Pali, Aleida. Tinky Pali. Muy bien, gracias. Bien, vamos a continuar entonces con el magíster Marvin Figueroa, que en esta oportunidad pues nos va a hablar de su experiencia de investigación sobre la multiculturalidad y el plurilingüismo en los centros de educación básica de las comunidades garífunas de Batalla y La Playa en la Moquitia hondureña. Y les recuerdo que, como ya lo están haciendo algunos, pueden compartir sus preguntas, sus comentarios sobre cada presentación en el chat. Yo voy tomando nota y al final de la primera ronda, pues, transmitiré estas consultas y estos comentarios a nuestros expertos. Entonces, les cedo la palabra a nuestro colega Marvin Figueroa. Un gusto tenerlo en este panel. Muchísimas gracias, doctora Fajardo. Buiti Rabonbey Hong Sungubay, Buiti Rabonbey Hong Marvin Figueroa Nibay, Badeo Gatinao. Muy buenas tardes tengan todos. Soy Marvin Figueroa, de la comunidad de Batalla, municipio de Juan Francisco Bulnes, del departamento de Gracias a Dios. En esta oportunidad, pues estoy desarrollando mi trabajo de tesis, ¿verdad? Y es un placer para mí poder participar en este foro,
en este panel, perdón, que organiza el Departamento de Letras de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, ¿verdad?, sobre lo que es la multiculturalidad. Plurilingüismo en Honduras, pues la multiculturalidad, ¿verdad?, con un delito en ese espacio, que es el respeto a la multiculturalidad, que dice de que se fundamenta en tres grandes principios: la ciudadanía, ¿verdad?, o sea, todo lo que tienen que ver, todo lo que somos seres humanos y vivimos Marvin, la señal está fallando y yo le recomendaría que desactive su cámara para que podamos escuchar mejor su voz, porque se está entrecortando la transmisión. Entonces, estoy segura que si desactiva su cámara, vamos a escuchar mejor su disertación. Bueno, sí, problemas técnicos que está presentando la conectividad de Marvin Figueroa, pues vamos a mejorar este aspecto y vamos a pasar con nuestro siguiente invitado, Jean Noël Kuhneman. En esta oportunidad, pues también no es un investigador con mucha experiencia, y en esta tarde nos va a compartir sobre lo que realizó en su investigación doctoral hace algunos años. Fue una experiencia didáctica en el área del plurilingüismo con estudiantes de francés en el Departamento de Lenguas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y está relacionada con la realidad multilingüe de los pueblos indígenas de Honduras. Esta investigación, pues, fue una oportunidad para describir nuevas perspectivas muy interesantes de investigaciones que se podían continuar, ¿verdad?, luego de que finalizó la suya, en el área de las didácticas plurilingües y de la sociodidáctica de lenguas y culturas indígenas. Entonces, pues, le pedimos a Jean Noël que nos comparta su presentación o su disertación. Puede activar su cámara, y si hay problemas de conectividad, recomiendo desconectar su cámara para que escuchemos mejor el discurso oral. Tengo un mensaje aquí. Buenas tardes. Sí, es que la señal desde allá, desde la Mosquitia, es bastante difícil, está haciendo un gran esfuerzo realmente. Gracias, Jean Noël, gracias. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Bueno, mucho gusto, es un placer poder estar de nuevo en la Universidad Pedagógica después de tantos años. Realmente es un placer poder compartir con ustedes esta experiencia didáctica. Pero a veces, por mucho que uno ame a una persona, no puede ser correspondido. Hay interferencia ahí, hay interferencia. Apaga los micrófonos. Sí, Noemí Lozano, por favor, apague su micrófono. Es peor que estar solo. Noemí Lozano. Vamos a usar oxigenación extracorpórea. Peligro de un hemorragia en el cerebro. Noemí Lozano, por favor. Disparos. Llama a la doctora. Está escuchando, Noemí Lozano, apague su micrófono, por favor. Pero soy un plata, ¿qué doctor? No tiene ni. El host puede. No está escuchando, Noemí. ¿Para qué le vas? Noemí Lozano, por favor, apague su micrófono, Noemí. El host puede también. Tendremos que administrando. Sí, no está poniendo atención. Oscar, puede desactivar el micrófono que está encendido. Ya. Al fin.
Disculpen, recordarles a todos, por favor, mantengan sus micrófonos apagados. Continúe, doctor Jean Noel, disculpe. Sí, bueno, no hay problema, gracias. Entonces, es un placer estar de nuevo con ustedes para compartir esta experiencia, que es una experiencia de aula, una clase de francés, como ya dijo Delia, pero que está de alguna manera vinculada estrechamente con la realidad multilingüe del país y específicamente las comunidades lingüísticas de los pueblos indígenas. Pero entonces, en lo que se refiere al análisis de la competencia plurilingüe de los hablantes plurilingües del pueblo indígena, lo dejaría para una próxima ocasión. Hoy entonces me voy a concentrar en lo que es la experiencia de clase con los estudiantes. Entonces voy a compartir pantalla y entonces espero que salga la presentación. Entonces, se trata del desarrollo de una competencia plurilingüe y pluricultural en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas en Honduras. Voy a iniciar brevemente estableciendo el vínculo entre didáctica de lenguas y sociolingüística o sociodidáctica. Después, entonces, el tema central es la investigación doctoral que realicé hace unos 10 años sobre la gestión de competencias plurilingües y pluriculturales de estudiantes de francés. Gestión digo porque no solamente es la competencia plurilingüe, pero después la gestión de procesos de formación plurilingüe y pluricultural. Para terminar brevemente sobre perspectivas futuras que abrió esta investigación y otras investigaciones como la del doctor Jesús Enríquez, que hablará después. Entonces, didáctica de lenguas y culturas. En la didáctica de lenguas y culturas se contempla entonces el estudio de la competencia plurilingüe de estudiantes de francés en un contexto universitario. Pero desde una perspectiva sociolingüística, también se puede estudiar la competencia plurilingüe de hablantes de pueblos indígenas del país. Y entonces, por eso está el vínculo entre didáctica de lenguas y culturas y la sociolingüística. ¿Cuál ha sido la justificación, los objetivos de esa investigación? Generar una conciencia más sólida de los fenómenos de plurilingüismo, diversidad lingüística cultural, interculturalidad en el espacio universitario, no solamente la Universidad Nacional, también la Universidad Pedagógica y otras universidades, y poder establecer a largo plazo procesos de enseñanza, aprendizaje plural, basados en una didáctica integrada de diferentes lenguas y culturas. Concretamente, los objetivos de este estudio fueron analizar la evolución de las representaciones sociales, más adelante les voy a proponer una definición, de los diferentes actores sociales, no solamente estudiantes, pero también docentes, también estuvieron involucrados docentes, y como ya les dije, los algunos hablantes de comunidades lingüísticas del país. Análisis de la evolución de representaciones sociales y analizar la implementación de esta competencia plurilingüe pluricultural a través de proyectos de clase. Ya después le voy a detallar cuáles fueron esos proyectos de clase. ¿Qué significa la competencia plurilingüe y pluricultural según el marco común europeo? Es una competencia para comunicar lingüísticamente e interactuar de un actor social que posee el dominio de varias lenguas y la experiencia de varias culturas. El marco referencial, ya como nos presentó muy bien la doctora Eleida, diferentes lenguas, las lenguas minoritarias que se hablan. Ya el lenca no se habla como lengua, pero sí tenemos aquí el tol, el garífuna, el misquito, el tahuaca y el inglés criollo de la Isla de la Bahía. Entonces tenemos como lengua mayoritaria el español, única lengua oficial,
hablado por 97% de la población, y 6 o 7 lenguas minoritarias, incluso podemos decir. Rápidamente un historial de en cuanto a lenguas extranjeras. Lenguas extranjeras inició a darse en los años finales de los años 60. Ahí por el 84 se creó el Departamento de Lenguas Extranjeras, actualmente con 7 lenguas que se enseñan. Mandarín y japonés no siempre, pero regularmente se ha enseñado. 3.000 estudiantes por periodo. Y en 1987, la carrera de lenguas extranjeras con 2 orientaciones, francés e inglés. Y muy importante, ¿por qué muy importante? Porque la maestría que se creó con bases plurilingües y pluriculturales. Es una maestría para docentes de todas las lenguas, ¿ya? Y donde las clases se imparten en español, pero también con bibliografía en todas las lenguas, docentes provenientes de diferentes lenguas también. En cuanto al marco referencial, voy a pasar rápidamente. Sí, estamos en un contexto de centralización, ¿ya? En una lengua y cultura, ¿ya? Tanto el español como lengua 1, como lengua extranjera inglés, ¿ya? Aún si hay otras lenguas extranjeras enseñadas. La enseñanza muchas veces es todavía de tipo monolingüe, según el enfoque singular. Y en cuanto a las representaciones sociales, podemos decir que hay una cultura de exaltación hacia las lenguas y culturas extranjeras y muchas veces un sentimiento de discriminación hacia las lenguas indígenas, muchas veces consideradas como dialectos incluso. Bueno. ¿Cuáles fueron las hipótesis de esta tesis? Las hipótesis son que si evolucionan favorablemente las representaciones sociales de los estudiantes en el ámbito de la comunicación y aprendizaje plurilingüe, vamos a también mejorar la competencia misma y podemos incluso después tener una gestión más eficaz de formaciones plurilingües y pluriculturales. Esta evolución favorecedora de las representaciones sociales va de mano en mano con la implementación de elementos didácticos apropiados, ¿verdad? Plurilingües y pluriculturales. Representaciones sociales ya es un término, es un concepto muy importante, clave en la didáctica de lenguas, también en la sociodidáctica, en la sociolingüística. Ya se trata de ya el conjunto de juicios que tienen, por ejemplo, en este caso los estudiantes, opiniones, o como Blanchet lo define muy bien, la manera en la cual las personas categorizan fenómenos humanos y sociales, desempeñando un papel significativo en sus comportamientos. Relación entre opiniones y comportamientos, es decir, en este caso comportamientos de estudiantes, comportamientos plurilingües a través de proyectos de clase en este caso. ¿Cuál fue la metodología? Entonces, una metodología cualitativa, sí, ya centrado en las opiniones de los actores sociales implicados y observados en su ámbito social, muy bien, en su contexto social, y también la intersubjetividad. Voy a hablar de dos instrumentos. Los instrumentos no solo fueron en los proyectos de clase, ¿ya? Van a ver en la próxima diapositiva un ejemplo. Y otro grupo de estudiantes realizó una interacción trilingüe, ya presentaron de manera oral un programa turístico a turistas invitados en el aula, turistas franceses y turistas ingleses.
esa interacción trilingüe también incluyó el español, ¿verdad? Entonces, al nivel de expresión escrita, ¿ya? Con muchas fases previas, ¿verdad? De lectura en diferentes lenguas, de documentación, hasta poder llegar a este producto, ¿ya? Podemos la presentación de Trujillo en francés, inglés y español. Importante, entonces, esa creación de productos en clase fue acompañado de después vamos a ver una opinión, ¿ya?, de uno de estos representantes de pueblos indígenas y una opinión de los estudiantes. Como resultados, vieron el resultado en cuanto a producto de clase, una interacción plurilingüe en tres lenguas y un brochure también en tres lenguas, pero también en cuanto a la evolución de las representaciones sociales, de las opiniones que se midieron en el cuestionario y en las entrevistas, podemos anotar un paralelismo interesante entre las representaciones de un grupo de estudiantes ya con representaciones evolucionadas, porque a medida que avanzaba el curso, las opiniones acerca de el funcionamiento de una competencia plurilingüe iban evolucionando, y un paralelismo con las representaciones sociales de algunos hablantes plurilingües no didácticos, ¿ya? En caso Garifuna. Aquí vemos un ejemplo de una opinión, voy a resumirlo, ¿eh? Aquí está la opinión completa de un estudiante con representación evolucionada que refleja el desarrollo de su conciencia epi y metalingüística, la capacidad de reflexión acerca de cómo funciona un proceso de aprendizaje plurilingüe. Entonces dice, antes cuando aprendía en inglés, lo hacía de manera, digamos, separada. Tenía que pensar primero en español, después cómo lo iba a comunicar en inglés. Pero ahora, con esta experiencia de clase, aprendí esa habilidad de no hacer este puente, pero atrapar directamente la idea. Es decir, como si las tres lenguas se fusionaron, ¿ya? Y es como una competencia, ¿eh? Entonces, realmente es la definición de una competencia plurilingüe. Es una sola competencia donde varias lenguas se ven. Ya podía escoger entre inglés, entre francés y en español. Y aquí tenemos la opinión de un hablante garífuna que entrevistamos acerca de lo que es la alternancia de código, code switching, ¿ya? El uso simultáneo de dos variantes, o pueden ser más, dentro de una comunicación, ¿ya? Le preguntamos, ¿le sucede hablar en español a un garífuna en la cantina o jugando dominó? Igual, y a veces hablamos en garífuna y de un solo schluss hablamos en español. ¿En una misma frase? Sí. ¿Y en qué situaciones? ¿Inconsciente o consciente? Consciente o inconsciente, sucede en cada momento, hablamos en español y de un solo continuamos en garífuna. Lo interesante, la comparación entre la opinión de esta persona garífuna, creo que es que era del pueblo de San Juan, y la comunidad de San Juan, y el estudiante de francés, ¿ya? Sí, entonces, como primera conclusión de esta investigación, ¿ya?, podemos observar esta interrelación entre intervenciones pedagógicas eficaces, o sea, de docentes, ¿ya?, plurilingües, la capacidad de utilización eficaz de las lenguas, diferentes lenguas, y la opinión
la emisión de una opinión favorecedora sobre la utilización, aprendizaje de lenguas en plural. Importante, todo va de mano en mano, ¿ya? El comportamiento del docente, comportamiento del estudiante, plurilingüe, y la opinión favorable acerca del aprendizaje de lenguas y culturas. Entonces, ¿se pudo crear en un contexto didáctico? Sí, eso fue una primera experiencia de clase, ¿ya? Pero sí se pudo crear, me parece, las condiciones favorables para la gestión de un aprendizaje plurilingüe y pluricultural. Y la prueba es que a raíz de esa experiencia también nació en nuestro departamento de lenguas extranjeras la maestría plurilingüe de didáctica de lenguas y culturas. Solo quiero terminar rápidamente porque después el doctor Jesús continúa sobre algunos de estos, de estas temáticas. La perspectiva futura se centra en lo que los diferentes grupos de investigación que tenemos en la Universidad Nacional van creando y avanzando. Tenemos un grupo de investigación en didácticas plurilingües y pluriculturales que coordino junto con el profesor Alexis Espino para justamente ver cómo podemos generar una didáctica de lengua plurilingüe y pluricultural con enfoques como el enfoque muy interesante de la intercomprensión de lenguas. Y si hablamos de intercomprensión entre lenguas, no solamente es entre español y francés, y español, francés, portugués, pero en un futuro también entre español y garífuna, o español y misquito, ¿ya? Entonces, tenemos esa visión también de largo plazo para ver la intercomprensión, si también podemos incluir las lenguas indígenas del país. Después, el doctor Jesús Enrique coordina el grupo de investigación en sociodidáctica para generar una didáctica de lengua contextualizada, él va a hablar de esto dentro de poco, de lenguas y culturas indígenas hondureñas. Y dentro de este proyecto de sociodidáctica está el proyecto de producción de un artículo, obra colectiva, para ya reflejar el estado de arte de las lenguas y culturas en Honduras. Y también tenemos, por ejemplo, entre otras, una invitación para participar en la Sociedad Mesoamericana de Hamburgo sobre algunos de nuestros proyectos de estos grupos de investigación. Bueno, sí, hasta aquí entonces. Muchas gracias por su atención y estoy abierto para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Jean-Noël. Vamos a continuar y dada la coherencia que existe entre la disertación del doctor Jean-Noël y nuestro siguiente invitado, Jesús Enríquez, le voy a ceder la palabra al doctor Enríquez y vamos a retomar la participación de nuestro colega Marvin Figueroa para el final. Entonces, pues le pediría a nuestro amigo, estimado colega Jesús, que pueda en este momento iniciar. Yo le enviaré por un mensaje privado cuando se cumplan 10 minutos para que usted pueda ir cerrando su participación. Y recuerden a todos nuestros invitados que pueden compartir sus preguntas, sus comentarios a través del chat. Jesús. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá acompañándonos también al público presente. En esa oportunidad me gustaría poder compartir con ustedes un poco respecto de lo que he trabajado últimamente en relación al tema de este panel, la multiculturalidad y el plurilingüismo en Honduras. ¿Me escuchan? La verdad, Jesús, se le escucha como, no sé, quizás acomodando el micrófono, se escucha pero un poquito bajo. Entonces, ahora, tal vez si sube el volumen en su equipo. Está al máximo. Vale, está bien. Gracias. Bien. Trataré de ser un poco sintético, siempre conservando los 10 minutos que me concedieron. Comenzaré con un poco del contexto respecto de la investigación en la Montaña de la Flor. Fue en el marco de una tesis doctoral. Hice un trabajo del estudio del estado de la lengua tol
justamente en la montaña de la flor. No consideré el trabajo. Para el trabajo, la población Tolpán, que radica en el departamento de Yoro. Fue una investigación muy bonita, muy cargada de emociones, de contactos justamente culturales, como lo que estamos tratando en esta tarde. Hay una influencia directa en el componente cultural y su efecto en la investigación desarrollada. El hecho de pertenecer a una cultura diferente, como investigador, me pone en desventaja o nos coloca en desventaja frente a un pueblo originario. De manera que el contacto no siempre es amistoso, no siempre es amable, no siempre es cordial al inicio, por algunas representaciones sociales que la población del pueblo originario tiene respecto de la población ladina a la cual nosotros pertenecemos, utilizando los términos adecuados. De tal manera que el filtro cultural, llámesele, es básico en una investigación cuando se trabaja con los pueblos originarios. Es necesario comprender por qué esa cultura se comporta de esta manera. Es necesario entender de cerca el entorno, el ambiente, las tradiciones, las creencias, los mitos que permiten elaborar este constructo que es el fruto manifestado en el comportamiento de la población. El tema de la multiculturalidad que nos ocupa en esta tarde es transversal a cualquier tipo de investigación que se quiera realizar con un pueblo originario. Incluso hay rasgos lingüísticos de apelación, si quiere, respecto de la población Tolpán, que el nombre correcto es Tolpán, y de manera peyorativa se utiliza un término jicaque o jicaque con X. Entonces ellos dicen, yo no soy jicaque, yo soy Tolupán, porque inicialmente la palabra jicaque o jicaque es atribuido por el conquistador para referirse a ellos como un hombre que raya ya casi lo animal. Por el contrario, la palabra Tolpán en su lengua significa un hombre civilizado. Entonces sí hay, incluso en la forma de dirigirse o la apelación que tenemos para estos pueblos, pasan por este filtro cultural. En segundo lugar, la incidencia del aspecto cultural de la población Tolpán en la Montaña de la Flor tiene una incidencia directa, es lo que yo descubrí dentro de mi investigación, en la preservación de la lengua. Haciendo una síntesis de la historia, el pueblo Tolpán sufre todos los procesos de violencia provocada por el conquistador, de manera que los pueblos se refugian en las partes altas del país y los conquistadores se quedan en los valles. Por eso encontramos la cultura limpia en la montaña de Celac, en el lado de La Esperanza, un lugar alto. No creo que pase esto igual con la mosquita, porque es un lugar plano. Sin embargo, estos son rasgos históricos, y el pueblo Tolpán fue, si quiere, concentrado de manera obligatoria en la Montaña de la Flor y encuentran su refugio ahí. Una parte de la población baja al departamento de Yoro y el contacto con la comunidad ladina hace que la lengua desaparezca. Tengo que ir del otro lado de la Montaña de la Flor para poder completar esa investigación. La población que se queda dentro de la Montaña de la Flor, el hecho de estar concentrados, aislados, si quiere, de un pueblo ladino donde la última comunidad, a 4 horas de la capital, es la comunidad de, me voy a acordar en algún momento, ¿sí?
queda 4 horas y media hora después usted entra a la montaña, ¿sí? Se refugian en este espacio, conservan su cultura y también conservan su lengua. Eso es un punto a favor. En el informe de la UNESCO del 2002, las referencias es que la lengua tolucán había desaparecido. Cuando yo me presento a Francia y presento mi información, estaba Itziar Idiazabal, una de las coautoras del informe de la UNESCO, se sorprende y dice, ¿hay hablantes todavía? Le digo, sí hay. Los niños hablan en tol. El papá regaña al niño en tol. No sé, no puede entender las frases de cariño entre la pareja, pero es una lengua que se habla todos los días. Se habla de generación en generación, y de hecho es uno de las transmisiones actualmente que para darle respuesta o para complementar lo que hablaba la compañera Leida, son uno de los elementos que revitalizan la lengua. El hecho de que el abuelo lo transmita al nieto, ese es uno de los factores altos de la vitalización de las lenguas, para que las lenguas se conserven. Quisiera ir terminando y remarcar algo importante dentro de la investigación o dentro del aspecto cultural en la montaña de la flor. Retomando el punto, es que a pesar de ser una lengua que se conserva gracias al aislamiento del resto de la población, es una lengua que ha sido, por así decirlo, ha sido invadida su espacio físico, geográfico, si quiere, aún lingüístico, por la población hispanohablante, hispanófono, los ladinos. El hecho de que el español sea la lengua oficial juega un rol realmente en contra, porque se crea una diglosia entre una lengua y la otra, no tanto entre variantes de la misma lengua, sino el fenómeno diglósico se observa entre la lengua dominante del conquistador, me permito en estos espacios académicos poderlo decir, y la lengua dominada, el tol. Y creo que sí saben de lo que estoy hablando. Por eso tenemos una gran población, la mayoría de las poblaciones de los pueblos originarios se encuentran en esta situación. Coincido con los compañeros que me antecedieron en la palabra, que la población garífuna y miskito, dentro de las clasificaciones, que de repente sería momento como para poder hablar más adelante, en otro momento, claro, no es que están sólidamente, están siendo vulnerabilizadas por el entorno hispanófono, por aspectos culturales, cuestiones de migración, etc. Quisiera ir terminando y poderles decir qué hacer ante esta situación. Vivimos en un pueblo que, aunque no lo querramos, existen estos pueblos con estas lenguas. ¿Qué hacer entonces? Quisiera apoyarme en la expresión de asimilar la humanidad del otro. El otro con mayúscula, que me lleva al punto de la alteridad, que el otro es exactamente igual que yo, igual en dignidad, pero a la vez somos diferentes. El poderme colocar en posición de alteridad con el otro me va a llevar a aportar esos elementos que hacen que la lengua se fortalece y la cultura también. Y la descentralización, que es otra noción clave para que el aspecto de la multiculturalidad en el país tenga éxito. Gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, pues aquí estamos. Gracias, Delia. Gracias a los organizadores también. Muchísimas gracias, doctor Jesús Enríquez. Excelente manejo del tiempo. Muchas gracias. No tuve que enviarle ningún aviso. Muchas gracias. Muy sucinto y tocando unos aspectos claves y ciertamente complementarios con la propuesta de investigación que presentó el doctor Jean Noël. Bien, y ahora sí, pues vamos a poder escuchar a nuestro colega Marvin Figueroa, que yo vi que él entró después, así que imagino que está por ahí. Y solamente entonces recomendarle que desactive la cámara para que
No está, ¿verdad? No está. No está, qué pesar. Nuestro invitado más, no sé, más especial, ¿no? Porque sí, es la inestabilidad de la conexión. Y sale. Qué la pesar. Sale está llena. Eso es lo que puedo decir. Ah, claro, claro. Bueno, vamos a estar atentos. Ojalá que la próxima vez que entre, espero notarlo y para darle la participación. Y entonces vamos a aprovechar para empezar con una ronda de preguntas, porque sí, los participantes pues han enviado varias consultas y están muy interesantes, que hasta que no sé por cuál empezar, pero no. Sí, vamos a comenzar con las primeras preguntas que se generaron con la intervención de la doctora Leida. Y en ese momento surgieron estas preguntas para Leida. Alexis Espino pregunta, ¿cuáles han sido los resultados de la gramatización de la lengua miskito y los resultados de la formación didáctica de los docentes de miskito, ¿verdad? Yo imagino, esto es como preguntar cuál ha sido el impacto, ¿verdad?, de crear este instrumento para la enseñanza del miskito. ¿Ha habido algún proceso de evaluación de impacto? ¿Cómo se ha visto el recibimiento por parte de los docentes que han sido formados en miskito? Perdón, estoy haciendo una pregunta. Sí, aquí está Leida. Entonces, le agradecería a la doctora Leida que si puede responder esta pregunta. A Leida creo que no está ahí. ¿O sí? Tenía apagado el micrófono. Ya había respondido la pregunta. No, son bromas. Yo creo que es muy el impacto que ha tenido la reedición y revisión de estos textos de gramática de lengua miskita. Ha tenido un impacto muy importante en el estudio de las lenguas indígenas en el país, por el hecho de que la lengua miskita creo que ha sido una de las lenguas originarias que más estudios lingüísticos ha tenido a nivel de Honduras, y yo podría decir que a nivel tal vez de la región centroamericana. Y una de las contribuciones más importantes una de las personas estudiosos más importantes es quizás Danilo Salamanca, que es una autoridad en la lengua miskita. A nivel de Honduras, tener o contar una gramática, tener una gramática en lengua miskita, significa que se puede contar ya con una herramienta de tipo científico para seguir investigando y haciendo investigación sobre la lengua miskita. Porque el hecho es que en Honduras no tenemos los mismos estudios lingüísticos sobre la lengua o de tipo antropológico como se tiene en Nicaragua, para el caso. En Nicaragua existe una universidad que se llama Huracán, que es especialista en interculturalidad, en programas con enfoque interculturalidad. Y existe un centro de investigación que se llama CIDCA, que se han dedicado a hacer estudios lingüísticos en lenguas originarias de Nicaragua y que han profundizado un poquito más en el miskito de origen nicaragüense, porque hay miskito también nicaragüense y hondureño. Entonces, ¿qué nos permite la gramática? La gramática del miskito nos permite, primero, seguir haciendo investigación científica en el estudio del miskito a nivel formal o a nivel descriptivo, pero también prescriptivo, porque la gramática es prescriptiva, en el sentido de que se trató de que las fórmulas gramaticales sean orientadas al miskito de Honduras. Esas fueron una de las adecuaciones que se hizo. Entonces permite seguir haciendo el estudio, y también es una herramienta que se está tratando de que facilite la enseñanza de la gramática en las salas escolares. Entonces es una creo yo, una herramienta en doble vía. Y luego la otra pregunta, no recuerdo cuál era, eran dos, creo. Solamente, bueno, es que, o sea,
tiene que ver con la formación docente. Sí, sí, ¿cómo exactamente. ¿Cómo han encontrado esto los docentes? Pero creo que sí. Por lo que está mencionando, ahí nos está diciendo que esto da lugar a investigar más, ¿no? Claro, porque son herramientas que todavía están en proceso de revisión. Y el mismo Salamanca lo ha dicho, o sea, no es una gramática exhaustiva, no es un documento acabado, tampoco se trata de que sea una gramática normativa de la lengua miquita, sino que se puede seguir mejorando, ¿verdad? Porque mucho de la lengua miquita está también de manera, mucho de la gramática miquita está de manera hipotética. Es decir, hay tantas variaciones, ¿verdad? De la lengua miquita, hay 4 variaciones lingüísticas de la lengua miquita actualmente. Entonces, al momento de hacer una gramática, en realidad es bien difícil tratar de normatizar la lengua por esas variaciones que hay dentro de la lengua miquita. Pero ¿qué es lo que permite una gramática? Permite entonces llegar a consensos. Y eso ha sido una de las dificultades que ha habido entre la mosquite hondureña y la mosquite nicaragüense, que ha sido difícil que los lingüistas o los estudiosos de la gramática o los hablantes nativos se puedan poner de acuerdo, ¿verdad? Entre cómo decir algo en miquito y que las otras personas o los otros hablantes de las otras comunidades puedan entender, ¿verdad? Ese término. Entonces, lo que yo pude observar cuando íbamos a la mosquite, a Puerto Lempira, y teníamos y estábamos en medio de los grupos de los compañeros docentes de la mosquite, es que a veces no se podía poner de acuerdo con algún término, porque en Bruce Laguna se decía de una manera, en Puerto Lempira se decía de otra manera, en Huampusirpe se decía de otra manera. Entonces, la gramática permite, de alguna manera, si no normatizar, por lo menos consensuar. Y es importante que dentro de las comunidades o dentro de las lenguas indígenas se pueda conformar de repente un tipo de, no de academia, pero sí círculos académicos de estudiosos de la lengua nativa por los hablantes nativos, ¿verdad? Esto es sumamente importante, es decir, así como necesitamos antropólogos, y le quiero dar la bienvenida a Elmore Wood, porque nos está acompañando aquí del pueblo miquito, un aplauso para Elmore, necesitamos lingüistas. Es importantísimo, importantísimo que tengamos lingüistas formados dentro de los pueblos indígenas para que ellos mismos entonces sean los mismos actores, ¿verdad? Los mismos actores de sus propios cambios. Y eso yo creo que es algo que la Universidad Pedagógica nosotros podemos generar con nuestros estudiantes desde nuestras carreras. Y ese creo que es el papel que nos corresponde hacer como una institución de educación superior. Muchísimas gracias, Aleida. Es un mensaje muy importante. Jesús está pidiendo participar, así que vamos a darle la palabra, ¿verdad? Pero imagino que quiere agregar algo muy importante. Y luego, pues tenemos ya a Marvin Figueroa de nuevo en la sala, así que vamos a darle la oportunidad de que él finalmente tenga su participación. Doctor Enríquez. Delia, si quiere le damos la oportunidad a Marvin. Ay, creo que desapareció otra vez. No. Sí, lo miro que aparece y desaparece. Sí. Bien, solo aportando para lo que apunta la doctora Linares, sí se necesitan lingüistas, investigadores en lingüística, y es importante que se haga. Pero a la larga hacemos equipo, todos los investigadores se ocupan especializados en didáctica, en antropología, en cultura, en interculturalidad, etcétera. Crear esos equipos multidisciplinarios para aportar desde la experiencia de cada uno para que estas lenguas crezcan, se sostengan, se mantengan, se desarrollen, ¿no? Entonces, éxito por la gramática. También, obvio, dicen que es una gramática normativa. Creo que ya eso es bastante, habla muy bien para la preservación de la lengua, de las variedades lingüísticas dentro de cada uno de las lenguas. Ese era el pequeño aporte, aportando para lo que decía la doctora Linares, y yo creo que por ahí está Marvin. Gracias. Sí, ahí está. Muchísimas gracias, Jesús. Marvin, muchas gracias por el esfuerzo de mantenerse conectado. Finalmente, podemos escucharlo, para que nos cuente así muy brevemente su experiencia en su investigación. Y bueno, comentar que efectivamente lo que dice Aleida, o sea,
nuestro colega Marvin Figueroa ese ejemplo, ¿verdad? Esta persona que se está formando para ser un especialista, ¿verdad? En estas áreas de investigación y poder aportar a esos procesos de, o proyectos, ¿verdad? Esfuerzos de la revitalización lingüística de estas lenguas en peligro de extinción. Marvin. No, creo que está teniendo pues problemas de conectividad siempre. Bueno, mientras logramos que Marvin pueda participar, hay unas preguntas, otras preguntas que son afines, ¿no? Que están ahí, son como derivaciones como de la misma problemática. Fali Barrientos pregunta, perdón, Obed Carrasco preguntó, pero es que esta pregunta no sé si Aleida o Jean Noel o Jesús podrán responderla porque pues Aleida nos ha comentado el trabajo con la lengua misquita, pero no sé si han trabajado con diseño de materiales para otras lenguas. Y Obed Carrasco preguntaba, ¿cuál ha sido la lengua indígena hondureña que más complejidad presenta para la elaboración de diseños de material didáctico? Entonces, no sé si alguien aquí puede aportar sobre ello. ¿Alguno de nuestros invitados? Quizás desde la experiencia del programa de educación intercultural, se ha hecho esfuerzos también por diseñar material educativo también en otras lenguas. Se hizo también en lengua tol, hay un abecedario en lengua tol. Hay algunos intentos también de trabajar con la lengua garífuna. Hay también una gramática de la lengua garífuna, pero hay muchas dificultades también en trabajar con la lengua garífuna por el hecho también de que hay variaciones, más que todo con la fonética de la garífuna, entre el garífuna hondureño y el garífuna de Belice. Entonces, ahí hay también algunas dificultades al momento de construir gramática, porque los lingüistas especialistas en esas lenguas precisamente no logran ponerse de acuerdo muchas veces, y para eso hay que crear investigación. Es necesario hacer investigación. Yo creo que una de las lenguas que más dificultades ha tenido para desarrollar textos es el tol. Por el hecho de que las comunidades, el tol es una de las comunidades, pero aquí me lo puede confirmar el compañero Jesús, que ha tenido quizás menos incidencia de especialistas en el estudio de la lengua tol. Entonces también ellos tienen una forma muy arraigada de cero, tienen una cultura bastante cerrada sobre ellos mismos, y ha sido difícil como acercarse hacia ellos, como muy bien lo decía el compañero Jesús en su disertación. Entonces, esto ha hecho que se haga poco en la producción de textos educativos en tol, y el hecho también de que ya quedan muy pocos hablantes, ¿verdad?, del tol. Entonces eso hace bastante difícil que se haga construcción, que se hagan propuestas a nivel de textos educativos en tol. Luego está la Subdirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños, SDGEPIA, es la que está ahorita encargada de coordinar todos los procesos de educación intercultural bilingüe del país. Ellos tienen técnicos en cada una de las lenguas originarias de lo que representan los pueblos originarios, y son los que tienen, los que hacen esfuerzos, a veces crean cartillas, ¿verdad? Son los que están ahorita en procesos de elaboración de cartillas. Hay algunas cartillas también en lengua tol, hay algunas cartillas también en garífuna, en misquito, en criol, no hay en lenca. No hay en lenca, por lo general se hace en español, dirigido para niños que hablan ¿verdad? Del pueblo lenca. Pero yo diría que el tol es una de las lenguas quizás que menos producción tiene en materia de diseño de material educativo.
pero muchísimas gracias por ilustrarnos en ese aspecto, y Jesús va a complementar la información sobre la lengua tor. Sí, gracias por la palabra de nuevo, y solamente para información, el Instituto Lingüístico de Verano con sede en Guatemala también desarrolla investigaciones bastante fuertes con la lengua tol. El caso tengo en mis manos. Dentro de la investigación, pues uno va recogiendo y recogiendo, buscando información. Y creado por el Instituto Lingüístico de Verano, en colaboración con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Esto fue el trabajo de los investigadores Ronald Dennis y Margaret Royce de Dennis, un matrimonio de misioneros, que también ese es otro elemento a profundizar más adelante, el rol de la religión dentro de la preservación de las lenguas indígenas, ellos con una finalidad, y a la larga se vuelve a favor, pues tenemos elementos que tienen de manera concreta la lengua escrita, y tener unas trazas de, ¿cómo se llama?, evidencia de lengua escrita es de gran valor. Y también el libro de los Hechos de la Biblia traducido al tol. Entonces, se hacen esfuerzos para información de la audiencia, y el Instituto Lingüístico de Verano hace bastante esfuerzo en este trabajo, en este campo también. No lingüista es como unos fines, de repente, la preservación de la lengua, pero los resultados es que se preserva la lengua. Sí. ¿Voy a agregar algo? Sí, no, así muy cortito, algo que el profesor Jesús apuntó muy importante. En los procesos de mantenimiento de las lenguas indígenas, bueno, no de mantenimiento de las lenguas indígenas, pero en los procesos de documentación lingüística de lenguas indígenas, la religión ha tenido un rol muy, 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 muy importante. Y yo creo que este es un tema bien interesante para una tesis, porque en el caso del pueblo miskito es la religión morava. Entonces los moravos, de hecho que el estudio de la gramática y la primera gramática miskita se elaboró o la elaboraron los misioneros moravos. Entonces esta gramática escolar del miskito de Salamanca tiene una herencia, de hecho que es un producto que viene del trabajo que hicieron los moravos con la gramática del miskito. Entonces, si hacemos un estudio, creo yo, dentro de cada uno de los pueblos originarios, creo que vamos a encontrar en sus raíces, ¿verdad?, alguna incidencia de la religión en la documentación lingüística de estos pueblos. Y es muy interesante, creo, ese punto. Y nos vamos a encontrar en la lengua tol, nos la encontramos también, y en el miskito la encontramos con los moravos. Por ello, ellos tienen una fuerte influencia de la religión morava en la comunidad miskita, porque tienen la Biblia también en lengua morava. Entonces, porque tienen esas raíces, es muy interesante esa relación. Muchísimas gracias. Sin duda, si alguien aquí no tenía tema de tesis, por favor, aprovechen, porque ese realmente es muy bueno. Es un fenómeno, ¿no?, que viene ocurriendo desde, como mencionaba antes Jesús, la conquista y la colonización, o sea, esa intervención de proyectos de evangelización, y cómo esto ha favorecido o ha dañado a las lenguas nativas, a las lenguas indígenas. Vamos a continuar. Precisamente con lo que se mencionaba antes, también alguien estaba preguntando cuáles factores que, porque Aleida decía, no hay hablantes, cada vez se están reduciendo más los hablantes de algunas lenguas indígenas, y precisamente eso es lo que incide o va a facilitar que desaparezca. Entonces, ¿por qué baja el número de hablantes? Quizás Jean Noël, que lo tenemos aquí, no hemos podido contar con su participación, puede responder esta pregunta. ¿Puede repetir la pregunta? Se me fue en una parte. Sí, ¿por qué baja el número de hablantes de una lengua indígena? Y siendo esto uno de los fenómenos que incide negativamente para que esa lengua entre en un proceso de extinción o en riesgo de extinción. Sí, bueno, no sé si yo soy el más adecuado para responder a esta pregunta, pero es un fenómeno que se puede observar a nivel mundial.
no solamente a nivel hondureño, centroamericano, o sea, la inmensa mayoría de las lenguas que se hablan en el mundo son lenguas habladas por menos de, no sé, me corrige Jesús, menos de 10 mil hablantes, ¿ya? Entonces cada vez hay menos lenguas que se hablan en el mundo. Y es un poco lo que mencionaba en mi presentación de la situación hondureña. Tenemos un país con una lengua dominante y las otras lenguas sobreviven como satélites alrededor de esa lengua dominante. Me refiero a la teoría de Calvé, que comparaba el sistema de lenguas del mundo con una lengua hipercentral, que es el inglés, alrededor del cual circulan como un sistema solar 9 planetas, 9 lenguas, otras lenguas fuertes como inglés, francés, alemán, japonés, árabe, hindú, y alrededor de cada una de esas lenguas también circulan las lenguas pequeñas. Entonces, de repente es un fenómeno contra el cual poco se puede hacer, al menos creo yo. Nosotros como docentes tenemos la obligación de inculcar a nuestros estudiantes la conciencia plurilingüe de la que hablé, ¿ya? El interés por las otras lenguas. Y creo que la didáctica el aprendizaje de una lengua indígena del país puede desacelerar este proceso o puede contribuir a que esas lenguas por lo menos puedan mantener. No sé, eso sería la respuesta que yo podría dar. Gracias. Muchas gracias, Jean-Noël. Sí, creo que es una respuesta acertada. O sea, precisamente hablamos de que se deben fortalecer ciertos procesos educativos para apoyar la existencia de estas lenguas, para que tengan un entorno favorable, que no sean lenguas que se utilicen únicamente en el espacio privado por los mayores, sino que sean lenguas que tengan presencia en los espacios públicos y que sean utilizadas por las nuevas generaciones. Entonces, estos procesos de extinción tienen que ver con jóvenes que pues están como más vulnerables ante las modas, ante la fuerte presencia del inglés, sin duda, o la presión, diría yo, económica por aprender esa lengua dominante, que en el caso aquí del país sería el español, y que para obtener pues mejores oportunidades de trabajo, mejores oportunidades de estudio también, por supuesto, se ven obligados a mejorar su español, y así su lengua materna va quedando en detrimento, ¿no? Esa es una situación que no es solamente un aspecto, ¿verdad?, el que hay que fortalecer, sino que es toda una cadena de factores los que tienen que estar concatenados, ¿no?, para apoyar la existencia de las lenguas. La publicación de textos en las lenguas nativas y, como decía Leida, ¿verdad?, a través de esta unidad de los pueblos indígenas que está en la Secretaría, definitivamente que el trabajo que ellos han realizado con publicación de textos escolares, con libros de lectura, es importantísimo, ¿verdad?, para que las lenguas indígenas tengan presencia como textos literarios, ¿no? O sea, que tengan esa presencia al mismo nivel de la lengua dominante. Y con esto siento que estamos dando respuesta a otras preguntas que están en el chat, y se me ocurría también que podemos tomar la dinámica. Yo invito a nuestros invitados, a nuestros panelistas, a que, si lo desean, pueden responder las preguntas directamente en el chat para que así podamos avanzar, porque sé que ya vamos a cumplir 2 horas. Entonces, hay preguntas que quizá ustedes quieren responder de forma escrita, preguntas muy específicas. Por ejemplo, hay una para Jesús. La profesora Mirna Lacayo nos pregunta qué se ha hecho con la lengua garífuna para aprender y continuar la tradición. Entonces, voy a mencionar unas preguntas y a la vez, si alguno de ustedes pues quiere ir respondiendo en el chat, pues pienso que también se puede hacer. Bueno, entonces voy a seleccionar una pregunta. Fíjense, voy a hablar, presentar esta pregunta que parece tal vez muy sencilla, pero yo creo que sí es importante
volver a explicarla, y es cuál es la diferencia entre lengua y dialecto. Entonces, si alguno de nuestros panelistas lo quiere explicar muy, muy puntualmente, porque sí, pues estos son eventos de formación, así que creo que, aunque quizás a nosotros nos parece sencillo, pues para el público no lo es. La diferencia entre lengua y dialecto. Correcto, esa es la pregunta. Bueno, hay un lingüista, un sociolingüista francés, no sé de dónde viene, que dijo que la lengua es un dialecto con un ejército y con una policía, ¿ya? O sea, la lengua no es nada más que un dialecto que ha sido promovido, que ha sido promocionado, que ha sido elevado a un estatus oficial. Entonces, en lo que es la didáctica de lenguas de hoy en día, ya no se maneja el término dialectos. Todos son lenguas. El garífuna es una lengua, igual el pech, igual el español, igual el ruso, igual el inglés. Todos son lenguas, o mejor dicho, todos son variedades lingüísticas, porque dentro del inglés hay muchas variedades también. Dentro del garífuna, como lo explicó la autora Leire Linares, o sea, la variedad lingüística es la norma. Entonces, solo tenemos variedades lingüísticas y punto. Y si manejamos el término dialecto, es más bien para desprestigiar a lo que consideramos como menos, porque no tiene una gramática, no tiene un diccionario, no tiene el prestigio que tienen, o que tienen las otras lenguas. O sea, o bien todos son dialectos, o bien todos son lenguas. Pero, o sea, la terminología oficial maneja lo de variedad lingüística, que eso es lo más justo, creo, en este panorama. Excelente, Yanuel. No estoy más de acuerdo con usted. Es una excelente respuesta. Y ciertamente, yo se lo digo como docente, para mí es una lucha constante en las aulas cuando los estudiantes van a hacer planificaciones y toman el contenido que está en el Currículo Nacional Básico, que habla de los niveles de lengua. Y yo me pongo así como, oh, no, por favor, no hablen de niveles de lengua. O sea, porque eso es una visión que discrimina, que establece un tratamiento peyorativo de las lenguas. Efectivamente, como señala el doctor Jean Noël, existe la diversidad lingüística, las variedades lingüísticas, y todas las lenguas son dignas, ¿no? Porque las lenguas representan a unos hablantes y todos los hablantes son dignos, ¿verdad? Entonces, creo que este es un aprendizaje muy importante. Hay una pregunta muy interesante en el chat que dice, como país, la presenta María Celeste Robelo, como país, al perder una lengua, perdemos valor cultural. ¿Qué posibilidad hay como universidad para implementar al menos cursos de dichas lenguas que van en decadencia? Quiero comentarle que en la universidad, en el Centro de Idiomas, se han hecho algunos esfuerzos. Yo tuve la oportunidad muy corta de empezar a aprender misquito, pero, tal vez alguno de nuestros panelistas quiere responder esta pregunta. No sé si en la autónoma también entiendo que hay cursos de lengua misquita, pero no, de lengua garífuna sí no conozco. Delia, hola, apoyo sí. Justamente lo que acaba de decir hace un momento. El Centro de Idiomas contempla dentro de sus cursos un curso de lengua, por el momento lengua misquita. No sé qué habrá pasado con el nivel, hablando con Delia, se espera pues de que se amplíe a otras lenguas. De hecho, quisiera aportar más bien, y eso nos lleva a lo que es la Jesús, parece que usted está teniendo problemas de conectividad también. Tal vez si desactiva su cámara, podemos mejorar el flujo del sonido. Está mejor así. Mucho mejor. Bien, apoyando su idea del Centro de Idiomas como universidad, pues sirvió en su momento el curso de misquito y se pretende que se
pueda avanzar con otras lenguas como el garífunda, que son dos lenguas sólidas, digámosles, son unas lenguas sólidas y fuertes por el momento. Y esto nos lleva a otra noción muy peculiar, que es la noción de biografía lingüística. Tenemos cada uno de nosotros una biografía lingüística, de repente una biografía cultural, o multicultural o pluricultural, que nos podemos hablar de repente, nosotros como ladinos no tanto, pero el cruce de lenguas en el sector de la Mosquitia es enriquecedor. Se puede hablar garífuna en la calle, o misquito en la escuela, o español en el mercado, misquito en la casa, de manera que estas personas pertenecientes a esos grupos originarios tienen una riqueza lingüística, una variedad lingüística de repente superior a los ladinos, que solo manejamos el español. Y quisiera no intervenir más, porque no sé si hay algún otro compañero que quiera responder. Por ahí vi una pregunta. La lengua indígena que goza de estatus oficial en América Latina es el guaraní. Según estoy informado, es la única lengua indígena que tiene... Sí, el guaraní es segunda lengua oficial en Paraguay, pero también habría que considerar el caso de lo que ha ocurrido en Bolivia, por ejemplo, en Ecuador, en Venezuela, ¿verdad? Que gracias a los gobiernos a favor de pueblos indígenas que han surgido en las últimas décadas, desde finales del siglo pasado, estos gobiernos han estado apoyando y a las lenguas indígenas la educación intercultural bilingüe, ¿no?, en estos países. Entonces, habría que ver pues también estas experiencias que son muy fuertes y que sirven de modelo para el resto de Latinoamérica. En México también hay también proyectos muy importantes. México, Guatemala. Sí, Guatemala, sí. Ha cambiado realmente, realmente apoyo lo que decía el compañero Jean-Noël, se necesita una voluntad política para poder rescatar estas lenguas. No solamente los investigadores tenemos un rol, también los hablantes de la lengua, las representaciones que tienen sobre su lengua, pero exacto, podrán hacerse esfuerzos de abajo hacia arriba si desde arriba hacia abajo hay una aplastante política lingüística avasalladora para con las lenguas locales. Así es ver ese valor en las lenguas indígenas. Tiene que venir, ¿no?, de la parte oficial, pero pienso que también, o sea, hay un trabajo comunitario como lo que mencionaba Leida, o sea, que en estos procesos, por ejemplo, de los trabajos de la gramática de las lenguas, involucrar a las comunidades para que se sientan partícipes y no solamente pues sean como dotadores de información, ¿no?, sino que ellos también puedan gestionar la creación de estos proyectos didácticos, estos proyectos educativos. Y bueno, creo que con esto estamos respondiendo un poquito también a la pregunta de Cristian Castellón Aguilar, que dice, ¿se han hecho propuestas para poder salvar y hacer aumentar el número de hablantes de dichas lenguas? Son los proyectos de educación intercultural, Cristian, ¿verdad? El crecimiento de la EIB en Honduras, con la coordinación de esta secretaría que está al interior de la Secretaría de Educación, es, pienso yo, en este momento el apoyo más fuerte. Quizá alguien que tenga experiencia en esto nos puede decir, estaba buscando aquí a Elmo Wood, a ver si lo encuentro, si está por aquí. Elmo Wood, si quizá él quiere compartirnos, ¿no?, este trabajo que se hace en la Secretaría para precisamente que aumenten los hablantes de las lenguas indígenas, porque hay una educación intercultural bilingüe oficial, ¿verdad? Y son centros educativos que les dan seguimiento, que pues tienen ciertos, diría yo, privilegios, que se ha formado a los docentes como especialistas en EIB. Bueno, pues yo pienso que si alguien más quiere hacer algún comentario, o si quieren contestar alguna de las preguntas del chat que pueden visualizar ahí, pues tendríamos unos últimos minutitos, y si no, pues podemos ir cerrando. Delia,
Sí, tal vez voy a hacer el intento de responder la pregunta de la señora vicedecana que nos está acompañando, sí, y que hizo la pregunta de qué trabajo se ha hecho con la lengua garífuna para aprender y continuar la tradición. En lengua garífuna también existe una gramática de la lengua garífuna en Honduras, que es la que ha elaborado Salvador Suazo. Es la gramática más reconocida. De hecho, que creo que Salvador Suazo es la persona que más ha hecho estudios sobre la lengua garífuna en Honduras. Es como el referente, ¿verdad? En el garífuna. Lastimosamente la doctora Lara no nos está acompañando para que pudiera extender un poco más, porque ella es experta, ¿verdad?, en este tema. Y luego en Costa Rica tenemos otro lingüista muy reconocido, ¿verdad?, Juan Diego Quesada, que también ha hecho un trabajo muy bueno en la gramática del garífuna y lo presentó, de hecho, el año pasado en Autónoma, pero no presentó el trabajo de la gramática, pero no presentó los textos, ¿verdad? Como nosotros que teníamos el texto de la gramática del Miquito. Él tiene ya el trabajo realizado, pero no pudo traer textos para que se pudieran difundir aquí en Honduras. Entonces, sí hay textos en lengua garífuna, hay cuentos en garífuna, hay cartillas también para que se están utilizando desde la Secretaría de Educación para enseñar el garífuna. Y hay también trabajos realizados en textos para niños, ¿verdad? En lengua garífuna también. Y en la línea de hablando un poquito del Centro de Idiomas, de hecho que una de las propuestas del programa intercultural era crear el Centro de Lenguas Indígenas, ¿verdad?, de la UPN. O sea, la visión nuestra ya no debería ser tener un centro de idiomas de lengua extranjera. La visión nuestra debería de ser aspirar a tener un centro de lenguas, tanto de lenguas extranjeras como de lenguas indígenas, y donde nosotros los ladinos o los mestizos, por así decirnos, pudiésemos ir a estudiar una lengua originaria y que fuese algo que nosotros pudiéramos tener esa opción de hacerlo de manera permanente. Yo creo que la UPN debe de aspirar a eso. Es una deuda que nosotros tenemos, creo, con los pueblos originarios. Y también el hecho de tener diccionarios y gramáticas nos obliga a tener espacios también de aprendizaje de estas lenguas para poder validar estos textos. Porque yo creo que aparte ya tenemos los textos, ahora tenemos que utilizarlos. ¿Para qué? Para ver si funcionan. Y entonces, ¿quiénes nos pueden decir si funcionan? Los mismos hablantes de la lengua, los profesores de Miquito, los profesores de garífuna, los profesores. Entonces, eso nosotros lo tenemos que consolidar como universidad pedagógica. Ya tenemos un centro de idiomas. El siguiente paso es el Centro de Lenguas Indígenas, ¿verdad?, de la UPN, y que sea tipo laboratorio, es decir, tipo talleres o laboratorios donde nosotros los docentes con nuestros estudiantes validemos textos, probemos metodologías de enseñanza de lengua indígena, porque tenemos métodos, nosotros somos especialistas en enseñanza de lenguas extranjeras o de segunda lengua o del inglés o del francés, pero nos hace falta también practicar, desarrollar y validar entonces metodologías de enseñanza de nuestras lenguas, de nuestras propias lenguas. Y eso yo creo que como universidad pedagógica debemos de hacerlo. Ya tenemos un trabajo recorrido, tenemos investigadores especialistas. Entonces, esa creo que sería el siguiente paso a tomar. El eje transversal de la interculturalidad debe de ser transversal a todas las carreras. Así es, doctora Leida, muchísimas gracias. Esa es una mirada que desafortunadamente existe ese concepto erróneo de educación intercultural como una educación exclusiva para pueblos étnicos minoritarios y como algo que a los demás, a los mestizos, pues como que no tiene nada que ver con ellos, y desafortunadamente es una creencia muy común y que es errónea, porque la competencia intercultural
debe ser una competencia, ¿no? Como dice la doctora Leida, transversal, es algo que nos incumbe a todos. Y sobre todo es una educación que se debe dirigir o que se le debe brindar a esas poblaciones donde hay, que son fuente de discriminación, ¿no? Entonces es un trabajo de doble vía, ¿no? Tanto de la cultura dominante como de las culturas minoritarias. Y debería de haber entonces una cátedra de interculturalidad en todo el sistema educativo y es bastante débil. En el CNB existe el eje de interculturalidad, es un tema transversal, pero no está realmente desarrollado didácticamente y queda la responsabilidad de la iniciativa de los docentes introducir esto en su enseñanza y pues queda muy, muy débil, ¿no? Queda muy marginal en realidad. Y sobre este tema que estamos finalizando y para cerrar, ciertamente hay un colega que ha planteado esta reflexión. Alexis Espino Díaz nos dice, ¿por qué deberíamos de interesarnos en la amenaza inminente a la diversidad lingüística en nuestro país? Y yo lo extendería, o sea, no solamente es Honduras, es en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué interesarnos en proteger a lenguas en peligro de extinción? Estimados colegas, una respuesta rápida de 30 segundos. Jean Noël, quizás. Bueno, sí, porque las lenguas representan identidades, representan comunidades lingüísticas, maneras de ver la vida, y entonces la muerte de una lengua es como la muerte de una especie. Entonces, igual nos debería preocupar que se estén muriendo las lenguas, como nos puede preocupar, nos debe preocupar todo lo que es el daño al medio ambiente. Está en la misma escala. Entonces, eso sería una respuesta breve. Muchas gracias, Jean Noël. Jesús. De mi parte, si utilizamos la analogía de la muerte de las lenguas, una lengua entonces tendría que nacer, crecer, desarrollarse y como parte del proceso de la vida morir. Si adoptamos ese paradigma, cabría la pregunta. Sin embargo, al morir una lengua y se considera una especie, se muere la cultura, se muere el conocimiento, se muere la identidad. Yo haría la pregunta más bien, ¿qué pasaría si yo he nacido en una comunidad de un pueblo minorizado, porque esa es la palabra minorizado por el entorno, al morir mi lengua, muere mi cultura, muere mi creencia, muere mi escala, mis valores, y me convierto en qué como país entonces? ¿Sí? Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Y para cerrar, Aleida. Bueno, ya no me quedan más ideas porque ya casi lo dijeron. Lo compré, digo, reflexionando en realidad lo que nos dice el compañero Jesús. Definitivamente que las lenguas es quizás la parte, es lo que cohesiona, ¿verdad? La sociedad es lo que nos hace a nosotros seres humanos, es lo que nos hace a nosotros personas tal vez virtuosas, en el sentido de que es lo que nos ayuda a aprender, ¿verdad? Y es lo que nos ayuda a transmitir el conocimiento de una generación a otra. Entonces, lógicamente, cuando se pierde una lengua y se pierde una lengua indígena, se pierde conocimiento ancestral. Es decir, ese conocimiento que nosotros no lo tenemos, que no lo hemos adquirido porque somos otras generaciones, ¿verdad? Y que ese conocimiento ancestral, entonces, es un conocimiento que viene a conformar el mundo y que nos hace a nosotros tal vez trascender. Entonces, perder la lengua es perder esa trascendencia del ser humano, esa capacidad que nosotros tenemos de convertirnos en mejores personas. Entonces, lógicamente, los esfuerzos que nosotros como universidad podemos hacer en revitalizar la lengua, en fortalecer las lenguas, es algo que nos convierte y nos hace a nosotros una universidad humanista,
una universidad que se preocupa por la persona, ¿verdad? Como ser humano y definitivamente por nuestros estudiantes que forman parte de esa diversidad cultural que sí la tenemos. Tenemos estudiantes así como también docentes. Entonces, lógicamente, debe de ser una preocupación constante de nuestra universidad trabajar ese eje de interculturalidad, pero llevarlo a las aulas de clase como algo que nos pertenece a nosotros como seres humanos y que como una obligación hacerlo, como nosotros, como parte de una comunidad universitaria y académica. Es lo que puedo decir nada más. Gracias. Excelente, excelente. Muchísimas gracias por estas participaciones finales, porque pues realmente son unas reflexiones finales muy relevantes. Pienso que el objetivo de este panel se ha cumplido, es decir, compartir las experiencias de investigación de estos expertos, brindarnos conocimiento sobre qué se está haciendo en el país en materia de educación intercultural, ese apoyo con los textos, y reflexionar de por qué hacerlo, ¿no? ¿Por qué hacer esto? Entonces, esta conclusión ha sido muy valiosa y estoy segura que nos vamos con mucha motivación para apoyar, ¿verdad? El día de mañana en la Universidad Pedagógica, en la Autónoma, donde sea, cuando veamos que se esté desarrollando un proyecto de educación intercultural, seguramente vamos a tener una mejor disposición a apoyarlo, ¿verdad? Estoy segura de ello. Y muchas gracias a todos los asistentes, tanto los colegas que nos han, colegas y estudiantes de la universidad que nos han acompañado aquí a través de la plataforma de Zoom y también a toda la audiencia a través del canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Y para finalizar, quiero compartir este pensamiento que quizás... Quizás Aleida lo puede leer, porque últimamente mi acento de inglés no está muy bien y estoy segura que Aleida lo podrá leer mejor. Con acento, ya no sé cómo. There is perhaps the more important topic in the social sciences than the study of intercultural communication. Understanding between members of different cultures was always important, but it has never been as important as it is right now. Formerly, it was necessary for empire or trade. Now it is a matter of the survival of our species. Robert Young. Voy a traducir. Existe un tópico muy importante en las ciencias sociales. No, perdón. No existe un tópico más importante en las ciencias sociales que el estudio de la comunicación intercultural. El entendimiento entre los miembros de diferentes culturas siempre fue importante, pero nunca había sido tan importante como ahora. Inicialmente era necesario para la conformación de imperios o para intercambios, negocios, pero ahora es un asunto de la supervivencia de nuestra especie, ¿verdad? Entonces, espero que esta idea les quede ahí en la reflexión y también un poquito de poesía del poema Piedra de Sol de Octavio Paz. No soy... No hay yo, siempre somos nosotros. Muestra tu rostro al fin, para que vea mi cara verdadera, la del otro, mi cara de nosotros. Muchas gracias por asistir. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós.